a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video en el que, como pueden ver del título del video, quiero compartirles algunas cosas que de repente me hacen falta aquí en México, bueno, cosas que extraño de repente, digamos que de mi vida diaria en Lituania, y creo que de estas cosas nunca les he hablado en ningún video, o tal vez de una, creo que son 4 o 5 las que he anotado. Y pues si les gustaría saber cuáles son esas cositas, pues quédense a ver este video. Y bueno, entonces, ¿por qué decidí hacer este video? Porque yo creo que cuando uno se muda a vivir a otro lugar, a pesar de los años o el tiempo que uno lleve en otro lugar, siempre va a extrañar algo, ¿no? Cosas, personas, lugares, y a veces también uno extraña como ciertos detallitos, por así decirlo. Tampoco quiero decirles que pues todos los días extraño lo que les voy a mencionar en este video, pero sí de repente como que me hacen falta ciertas cosas, por así decirlo, en mi vida diaria aquí, las que, o sea, aquí no son tan normales, por así decirlo, mientras que allá sí. Y la primera cosa es, o son los horarios de transporte, más que nada horarios me refiero dentro de la Ciudad de México es donde vivo yo, porque Lituania es un país como con mucha estructura, por así decirlo, en cuanto a los horarios, así que hasta tenemos nuestras páginas donde uno puede ver a qué hora sale cierto trolebús o cierto autobús. En mi ciudad hay trolebuses y autobuses, mientras que aquí en México, para empezar, al menos yo no conozco ninguna página donde digan que este tal trolebús o tal autobús o tal micro va a pasar a tal hora, digamos así. En Lituania sí, y si tú necesitas, no sé, el trolebús número, yo qué sé, 14, y necesitas llegar a X lugar a tal hora, ahora puedes checar a qué hora va a pasar, por dónde, o sea, a la parada, digamos, a la que tú vas a ir. Y pues puedes calcular más o menos el tiempo, si te da tiempo o tienes que ir antes, o sea, salir antes y llegar antes a la parada y tomar el trolebús anterior, por ejemplo. Muchas veces pasan como cada 7, 10 minutos, pero depende de la hora del día. A veces ya a ciertas horas, digamos que pasan menos seguido, más seguido tal vez en las mañanas y en las tardes, es cuando hay más gente, pero a ciertas horas pasan menos seguido, o algunos autobuses y trolebuses pasan menos seguido, a algunos cada 20, 25, 30 minutos, incluso depende de la ruta, digamos así. Pero esas cosas, o sea, eso de poder saber, ver a qué hora va a pasar el trolebús o el autobús que yo necesito, sí de repente me hace falta, porque aquí el metro pasa pues a cada, pues que quiera, digamos así, aunque sí pasa seguido, lo que es bueno, digamos así. Los micros también pasan que a cada que quieran, digamos así, autobuses, trolebuses, o sea, todos pasan a la hora que quiera. Y yo obviamente entiendo que en esta ciudad es muy complicado como para poner un horario, sería muy complicado, digamos así, poner de que el autobús, no sé, 58 pasa a las 10, digamos así, en punto, porque hay mucho tráfico y es como que complicado, pero eso no quita el hecho de que pues me haga falta, digamos que saber a qué hora va a pasar el transporte cuando yo lo voy, o sea, sé que lo voy a necesitar y voy a tomarlo y voy a necesitar llegar a cierto lugar como para poder calcular mis tiempos. Así que sí, este detallito es el primero que me hace falta. Otra cosa, otro detallito que de repente sí me hace falta aquí en México son otros horarios, pero ahora no de transporte, sino que de tiendas, locales, restaurantes, etcétera, porque realmente, o sea, tiendas tal vez como, o centros comerciales sí tienen, medio tienen sus horarios y los puedes checar en internet, pero cuando no son centros comerciales, digamos así, si es una como tienda de la esquina o una peluquería, por ejemplo, rara vez yo he visto que tengan un horario puesto. A veces sí los tienen, no voy a decir que no, pero luego ni siquiera abren a la hora indicada, por así decirlo, que es otra cosa, digamos así. En Lituania ya siempre, al menos que haya pasado algo muy, o sea, grave o lo que sea, por alguna razón que no pudieron abrir, pero en Lituania siempre sabrás a qué hora abre la farmacia, a qué hora abre el restaurante que te gusta, a qué hora
abre la peluquería, como digamos así, o a qué hora abre alguna tiendita, porque en Lituania no es muy común, pero sí hay tienditas así más pequeñas que venden, no sé, carne, pan, queso, etcétera, etcétera, o bueno, un poco de todo tal vez. Entonces, normalmente sí, como que puedes saber a qué hora va a abrir, digamos que es el lugar al que pues tú necesitas ir, digamos así. Y en México no necesariamente, especialmente cuando son cuando la gente es, o sea, la dueña, digamos que del lugar, realmente abren a la hora que quiera y si un día deciden no abrir, pues no abren, digamos así, lo que es válido, obviamente también, pero si uno necesita algo a cierta hora, pues uno no puede saber si va a estar abierto o no va a estar abierto o si ese día va a estar abierto el lugar que uno necesita, así que también de nuevo esta como estructura, ese de, o sea, como saber a qué hora exactamente se va a abrir algún lugar, también de repente me hace falta. Otra cosa, hablando de las tienditas que me hace falta, y realmente yo no he visto en Lituania ni en la ciudad, o sea, donde hay tienditas pequeñas, ni en los pueblos, que no haya, digamos así, esto son los precios. Aquí es muy común, sea tienda de comida, o sea, como, bueno, no comida, como llaman, abarrotes, como llaman aquí, o sea, que donde venden huevo, pan, jamón, papitas, lo que sea, ¿verdad? O sea, como de verduras, frutas, etcétera, nunca tienen los precios. Y realmente a mí, o sea, tal vez, o sea, sea como problema mío propio, obviamente a mí no me gusta estar preguntando, yo quiero llegar sin tener que molestar a la persona o a las personas, digamos así, llegar y ver, ajá, la crema cuesta tanto, la manzana cuesta tanto, el pan cuesta tanto, el jamón tanto, digamos así, o la naranja tanto, ¿no? Y ya yo decido si quiero o no quiero, si me parece el precio o no me parece, si traigo suficiente dinero conmigo en lugar de estar preguntando, porque yo digo, puede ser el problema mío, digamos así, me siento como que de repente obligada, si ya pregunté, tengo que comprar, digamos así. No siempre lo hago, obviamente, pero digamos que sí, sí es como un poquito incómodo para mí, no, no, no digo que molesto, pero un poquito incómodo. Siento que para un cliente, pues sí sería como que mejor saber cuánto cuestan las cosas para empezar, porque pues la persona puede saber si le va a alcanzar o no le va a alcanzar, o sea, si le alcanza para una o dos cosas o si le alcanza para tres, cuatro cosas que tal vez tiene en mente, digamos así. Entonces sí, de repente como que sí, o sea, en tiendas grandes sí están los precios, pero en tienditas pequeñas, en localitos o en el mercado, que en Lituania también en los mercados encuentran los precios, y aquí no tienes que estar preguntando por cada cosa, por así decirlo. Así que sí, de repente este pequeño detallito también me hace falta. Otra cosita pequeña que me hace falta en México que no siempre pasa, digamos así, pero es algo, yo he notado que algo bastante común, y son los precios de los restaurantes, de su comida, digamos así, en internet, o sea, el menú en internet, para empezar, y el menú con los precios, porque muchas veces, más de una, dos o cinco, me ha pasado que digo, ay, pues mira, quisiera comida, no sé, tal, digamos así, voy a ver si encuentro algún restaurante, y sí, de repente encuentras restaurante de comida X, digamos así, de tal país o lo que sea, y encuentras el menú incluso a veces, pero no vienen los precios y dices, pues es que yo quiero saber cuánto cuestan las cosas, si es muy caro, pues igual y no voy, porque pues tampoco quiero gastar 600 pesos en un platillo, por así decirlo. Si es como más accesible, pues sí, igual y me animo a ir, digamos, a ese lugar. Entonces, ando yo luego poniendo, dije, comida o el restaurante tal, precios, ¿no? Y luego pues ya vas buscando como que alrededor, digamos así, a ver si encuentras, a ver si alguien ha ido, si ha comentado en algún lado, luego hay como páginas donde la gente comparte sus experiencias, digamos así, y te pone, ¿no? Más o menos de 200 a 500 pesos por persona, por así decirlo, o de 100 pesos a 300, por así decirlo. Entonces ya te haces como o sea, como de una idea, por así decirlo.
fácil, aunque no sepas los precios exactamente, pero como una idea ya tienes, digamos así. Entonces, sí, o sea, en Lituania, si encuentras el menú, por ende, o sea, también encuentras los precios, no solamente los dibujitos y pues el platillo se llama así y la descripción a lo mejor, no. O sea, lo que encuentras, aparte de los horarios, encuentras el menú completo con los precios, lo que facilita mucho. No tienes que estar ahí pensando, ir, no ir, o sea, porque tampoco quieres perder el tiempo yendo al lugar y si ves que es muy caro para ti, pues ya ni entras, digamos así, pero ya perdiste tal vez una hora en llegar, por así decirlo. Entonces sí, o sea, siento que esto sería muy cómodo y muy bueno, digamos así, para los clientes, digamos así, de los restaurantes. No importa que el restaurante realmente, algunos sí tienen los precios, ojo, ¿no? Pero siento que sí, este detalle como que podrían como que mejorar esa cuestión, como corregir esta cosita, porque yo creo que sería como muy conveniente para los clientes. Y por último, lo que me hace falta de repente, hay obviamente más cosas, pero les digo, creo que de esto nunca he hablado. Entonces, por último, lo que me hace falta es el teatro como más accesible, por así decirlo. Ojo, he visto obras de teatro como más accesibles también, pero realmente no son muchas. Y luego he visto también ya comentarios, opiniones, digamos así, de que a lo mejor te costó 200 pesos el boleto, pero la obra de teatro no es así que digamos muy buena. Mientras que creo que en Lituania, bueno, en la capital de donde yo soy yo, digamos así, es donde pues hay más posibilidades de ver obras de teatro. Obviamente puedes encontrar obras buenas, sea teatro como clásico o como llamarlo, tanto como ópera o ballet, por ejemplo, y obviamente hay diferentes precios, pero digamos en comparación con México, bueno, la Ciudad de México, los precios suelen ser más accesibles, al menos que sea, saben, como un concierto de alguna estrella o algo así tipo Cirque du Soleil o algo así, pues ahí puede que los precios sean como más elevados, digamos así. Pero cuando es teatro como local, por así decirlo, normalmente los precios no son tan elevados y nuestros teatros tampoco son tan enormes, así que puedes comprarte un boleto por, no sé, 150 pesos y vas a estar en un lugar más o menos bueno. Por ejemplo, yo siempre en el teatro de ópera y ballet, o bueno, no siempre tal vez, pero tiendo a hacerlo cuando es posible, porque a veces ya no hay boletos, digamos, no hay asientos. Compro boletos en los balcones, tienes una buena vista, no estás tan lejos, digamos así. Y el boleto te salió, digo, a lo mejor a 150 pesos y estás viendo una obra espectacular, sea ópera o sea ballet, digamos así. Entonces, un concierto fue lo último, por ejemplo, lo que vimos el año pasado en Lituania. Entonces, sí, siento que el teatro, bueno, el arte, si quieren verlo así, es como más accesible al público, digamos así. Obviamente, siempre habrá gente que dirá, pues es que yo no tengo ni esos 8 euros, por ejemplo, ¿no? 160 pesos. Y obviamente, o sea, no es algo como raro, por así decirlo, pero siento que en México hay más gente que no puede darse ese lujo, lo que pues a mí me da tristeza. Puede que esté yo equivocada, digo, yo he visto mucha gente en los teatros, pero no creo que sea gente como de recursos bajos, por así decirlo. Entonces sí, me gustaría que las obras de teatro, o bueno, los teatros en México, tanto que sean obras buenas como que sean más accesibles. Y pues nada, hasta aquí este video sobre 5 cosas, 5 detallitos que de repente me hacen falta aquí en México, las que pues extraño, las que eran como pues algo normal, digamos que, o sea, formaban parte de mi día a día y no eran algo fuera de lugar, digamos así. Y sí, me gustaría saber en los comentarios si estas cosas son normales en sus países, porque sé que ustedes me están viendo no solamente desde aquí de México, sino que hay gente que me ve desde España, desde Estados Unidos, desde Argentina, Chile, Colombia, etcétera. Déjame saber si todo esto es pues normal, digamos así, para ustedes o en sus países, o si es como en México, todo en los comentarios. Y nada, si este video les gustó, por favor denle me gusta, suscríbanse a este su canal si todavía no lo hayan hecho. Si tienen alguna sugerencia o petición, me la pueden dejar también
en los comentarios, o sea, darme ideas de videos. Y nada, se me cuidan muchísimo. Ay, por cierto, comparten este video con las personas que estén buscando información sobre mi país natal, Lituania. Y nada, ahora sí que se me cuidan muchísimo. Les mando muchos besos y abrazos. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.